Bienvenidos amigos del canal, se cancela el nuevo homenaje a Rocío Jurado que estaban preparando Fidel Alviar Rocío Carrasco, Noticia de Ego La Razón, Marina Snal. Vamos con ello y a ver qué ha sucedido porque parecía todo muy encarrilado pero al final pues ese proyecto como que se ha caído, ¿no? La razón ha podido saber que tras una reunión entre el matrimonio y organizadores del concierto han decidido no seguir adelante con este proyecto musical. Bueno, como ya sabéis, Fidel mu mueve muchos hilos detrás de la cámara, aunque parezca que, que es el mudo, o es el que no quiere hablar, o es el. No, 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 no. Él, él mueve hilos, pero oye, esto no lo ha salido bien, y vamos a ver exactamente el por qué, ¿no? Después de, eh, después de durante el 8M eh, tuviese lugar en Madrid un Mujeres le cantan a Rocío Jurado lleno de luces y sombras, este periódico avanza en exclusiva que Fidel y Rocío se encontraban inmersos en la preparación de un nuevo homenaje musical a Rocío Jurado. No sé por qué, porque tampoco es que hubiera salido muy bien la cosa en cuanto a audiencia. Eh, y ya luego lo que es la expectación, eh, no llenaron ni siquiera las 6.000 entradas, 6.000, 6.500 que se habían puesto a la venta, con lo cual tampoco entiendo eh, que se quiera repetir, es decir, eh, ni, ni que se ponga por costumbre eh, hacer tantos homenajes que al final la gente, eh, a ver, eh, le pierde la chispa, ¿no? Al final, homenaje, homenaje, yo es que no le diría que eso es un homenaje, ni ese ni muchos de, de los que se le han hecho, ¿no? Eh, eran, eran más, esto iba más preparado a, a lucirse ella, Rocío Carrasco. no Pero bueno, eso ya lo sabemos, eso es tema de Tele5. Eh, se encontraba inmerso en la preparación de un nuevo homenaje musical a Rocío Jurado, como decía, el cual iba a tener lugar en Sevilla, más concretamente en el estadio de la Cartuja, y que estaba previsto para finales del mes de abril. Eh, Fidel se ha puesto en contacto con varias artistas durante las últimas semanas, incluso han asistido. Eh, ...reuniones para llevar a cabo dicho concierto... ...finalmente las cosas no han salido tal y como esperaban... ...y aunque si insisten en el algo... ...tienen pensado hacer... ...por el momento han decidido dar marcha atrás... ...y dejar de lado este proyecto... ...en el que quizás no veían muy clara la rentabilidad posteriori... ...tras el espectáculo de Madrid... <laughs> ...lo que os estaba diciendo... ...si no ha sido muy eh, rentable... ...porque al final esto es un negocio... ...mira aquí lo acaban de decir... ...no es un negocio... ...no sale rentable... Mmm, ...dejamos el homenaje... Eh, es decir, ahora eh, Rocío Carrasco quiere empezar a vivir eh, de su madre, seguir viviendo de su madre, perdón, mejor dicho, seguir viviendo de su madre a costa de los homenajes. Realmente lo que quiere es ganar dinero a costa de los homenajes de la madre. Realmente yo creo que ella debería buscarse un trabajo y empezar a trabajar por ella misma algo eh, para crear su propio... Eh, rol en la vida, ¿no? Su propio contenido, entre comillas, lo de contenido, ¿vale? No es youtuber. Pero bueno, para que me entendáis, que se busque algo en lo que ella se sienta satisfecha y realizada, no en hacerle homenajes a la madre para ganar dinero a costa de la madre del trabajo y el esfuerzo que hizo en su momento su madre, ¿no? Y ojo, si se hace bien, estupendo. Mucha gente lo va a agradecer. Ahora, si va pensado en reforzarla a ella, ante Antonio David y, y darle caña a Antonio David, al final se desluce el homenaje a su madre, ¿no? Un concierto en el que supuestamente los beneficios se donarían a sociedad, asociaciones benéficas. Ojito con esto porque al final se estaba hablando de que ni asociaciones benéficas ni nada, eh, porque al final lo que están viendo aquí es una exclusiva, lo que es eh, intentar vender, eh, eso, eh, vender... Eh, los homenajes como si fueran benéficos, pero realmente al final eh, han visto un filón en poder ganarle dinero. Lo que pasa es claro, se han puesto a hacer cuenta y dicen, mira, no nos compensa. No. Ante esta realidad y según contó Diego Arrabal hace unos días a varias eh, cantantes de renombre, quizá la más destacada del cartel, le he chocó ver en su contra contrato de colaboración una cláusula en la que se dían sus derechos de imagen para la reprodu reproducción de esa gala en televisión o DVD algunas de ellas habrían estado a punto incluso de no subirse al escenario a actuar según el paparazzi estas artistas se negaron porque entendían que eh, eso era algo solidario y si es solidario no tiene que ganar dinero nadie totalmente bueno esto es algo que se habló bastante eh, gracias a la exclusiva de Diego Arrabal, de que por lo visto claro querían sacar lucro a esto y dice bueno una cosa es lo benéfico pero aparte queremos un rédito económico para Telecinco para nosotros y, y para la asociación, un poco que ganemos todos, ¿no? Pero nosotros, con Rocío y Fidel también. Entonces, pues por eso firmaron esa cláusula y estuvieron no, a punto de no eh, salir al escenario bastante de las cantantes que habían acordado, porque fue un contrato que se le puso a última hora, ¿no? Casi, casi ya estando eh, vestidas para salir, ¿no? A ha cuestionado que Mediaset emitiese posteriormente el concierto y que después se donen los beneficios ingresados por publicidad o venta de los discos a una causa benéfica. Todo esto ha tenido de gris y ha enturbiado por momentos el carácter benéfico y honorífico de la gala Mujeres Le Cantan a Rocío Jurado. Con lo cual, como siempre nos va a quedar la duda de dónde va a parar ese dinero, ¿vale? Eh, yo creo que debería dejarse ya de tantos homenajes. Que los homenajes los hagan quien los tiene que hacer, es decir, eh, pues la, la propia asociación de fan que haya, si es que hay alguna. Eh, las propias cadenas de televisión. o incluso. Eh, una plataforma digital como Netflix como Amazon Prime que quiera hacer un documental en condiciones sobre la madre algo así pero con el ánimo con el ánimo de hacerle un homenaje y evidentemente al fin es un, al final también es un negocio pero que lo hagan profesionales profesionales ¿Vale? Así que nada, amigos, bueno, esta era la noticia. Exclusiva se cancela el nuevo homenaje a Rocío Jurado organizado por Fidel al y Rocío Carrasco. Así que nada, como está sonando el timbre, lo justo para acabar el vídeo. Nos vemos esta tarde en Úndeme a las 7 de 7 a 8 y cuarto. Canal de Carismán con Ave Nocturna. Amparo nos acompaña hoy. Así que os espero allí. Un saludo.